Bueno, quería primero también celebrar mucho el hecho de que hoy por fin se despenalizó el aborto por violación. Es algo que quiero celebrar mucho y que seguramente muchos y muchas han de estar celebrando. Bueno, hoy nos volvemos a reunir con esta iniciativa que estuvimos gestando, tanto con Estefan como con Rafael, a la que llamamos Dialogar con la Filosofía. El primer encuentro que tuvimos fue el mes pasado, y a propósito de ese encuentro, pues salieron como esta pregunta o como esta palabra, por decirlo así, que va a ser la detonante de este diálogo, que es la emoción. Hoy tenemos de invitados a Andrés Osorio, catedrático de la Universidad Central, al que también agradezco mucho que haya aceptado la invitación, Rafael Polo, catedrático de la Universidad Central, y también a Estefan Vinolo, catedrático de la PUCI. Tengo aquí, voy a leer una cita de Kierkegaard a propósito de la angustia, solo como para ver si sirve como detonante para empezar con este diálogo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por haberse conectado. Bueno, dice, la angustia es la realidad de la libertad en cuanto a posibilidad. La libertad en un principio no era ni nunca lo es, en principio su misma realidad, sino una posibilidad ilimitada, un gran poder. Eso nada más. Muchísimas gracias y bueno, no sé si empieza Estefan, Andrés. Bueno, muchísimas gracias, Ariadna. Muchísimas gracias, Rafael y Andrés, por estar aquí. Efectivamente, la última vez se acuerdan que a raíz del problema de las fake news, habíamos acabado diciendo que, por muy falsas que sean, el problema es que tienen un impacto emocional inmenso sobre nosotros. Y de ahí la necesidad de intentar continuar pensando sobre todo acerca del tema de las emociones. Y me imagino que esta noche hay como mínimo dos preguntas de las cuales no nos vamos a poder escapar. Primero, obviamente, como siempre en filosofía, vamos a tener que hacernos la pregunta del qué es, puesto que me imagino que las diferentes respuestas que vamos a aportar a las otras preguntas acerca de las emociones siempre surgirán acerca de la respuesta que le aportemos a la pregunta, ¿qué es una emoción? Una emoción es una especie de irrupción caótica que de repente surge en nuestra vida como un inmenso desorden, o al contrario, podríamos imaginar que la emoción tiene un sentido fundamental y que la emoción dice tanto de nosotros como cualquier otra actividad o como cualquier otra conducta humana. Y hay una segunda pregunta, pienso, en la cual deberemos reflexionar esta noche, es el papel tal vez exorbitante que de repente ocupan las emociones en el mundo contemporáneo, con esta famosa generación de cristal. Saben que hoy en día el concepto de ofensa es uno de los conceptos que más se maneja en política. Me siento ofendido por tal obra, me siento ofendido por tal estatua, me siento ofendido porque la facultad de la Universidad de Edimburgo se llama David Hume y que David Hume defendía la esclavitud, etcétera, etcétera. Es decir que el concepto de emoción está invadiendo, para bien o para mal, este será otro debate, pero está invadiendo el mundo contemporáneo. Y no sé si, Rafael, quisieras comenzar un poquito diciéndonos lo que piensas acerca de eso para ya lanzar el debate. Bueno, Estefan, buenas noches a todos los que nos escuchan. Adriana, gracias por la invitación. Igual Andrés, primero también junto con Adriana, saludar, celebrar que se haya despenalizado el aborto por violación en el Ecuador. Es un día histórico para las mujeres, ¿sí? Y una lección para todos nosotros de que podemos hacer cambios importantes con luchas políticas. Pero al mismo tiempo estas luchas deben ir acompañados de argumentos, de crítica histórica y de posibilidades nuevas que abren. Con respecto a lo que dices tú, Estefan, digamos dos cosas ahí que me parecen importantes. No podemos escaparnos de la emoción. Somos animales emocionales, ¿sí? Los seres humanos lo que hemos hecho, para decirlo en otras palabras, es hacer del espacio de la emoción también un lugar de los valores.
Hay emociones que nos dan miedo. Hay emociones que nos dan pánico, hay otras que nos calman, hay otras que nos meten en los ensueños metafísicos de las otras vidas, etcétera. Es decir, no puede, y pensar, el pensamiento, además, como tú recordarás, como recordamos, ¿no es cierto? La filosofía es, ante todo, la capacidad de asombrarse ante lo que está frente a nosotros. ¿Y qué es lo que está frente a nosotros? Lo que está es la vida, la naturaleza, la historia, el otro, el lenguaje. Entonces, el asombro es una respuesta en principio emocional. Algo nos conmueve, ¿sí? Y ese algo que nos conmueve quiere después ser explicado, quiere después ser interpretado. Por un lado eso. Segundo, a la provocación que ha realizado Estefan, creo que sí, vivimos una época de culto a la emoción. ¿Sí? Es una época de culto a la emoción, es una época de culto a lo mínimo, es una época de culto a los microrrelatos, ¿sí? Esto, un filósofo francés, Michel Lacroix, lo llamó como el culto a la emoción. Vivimos una época, ¿sí?, en la que estamos dando la vuelta sin darnos cuenta, ¿sí? Hemos pasado del reduccionismo racionalista, ¿sí?, al reduccionismo emocional. Entonces, si antes todo se explicaba por vía de la razón, hoy se busca explicar por vía de la emoción, y partimos de la consideración de que la emoción es legítima en sí misma. De que no importa si podemos traducir la emoción, sino que sentir la emoción puede justificar actos nobles, como puede justificar actos de exclusión, actos de asesinatos, o simplemente de ejercicio de una arbitrariedad política o personal. O sea, vivimos en una época donde decimos, sí, vivamos, vivan las emociones, y las promovemos por todo lado, ¿no es cierto? Digamos de manera, vivimos una época del consumo en no de las emociones, ¿sí? El hiperindividualismo contemporáneo hace que la emoción sea consumida de modo individual y no como es una emoción intersubjetiva. La emoción nos conecta con el otro, nos conecta con lo otro, la naturaleza, con la historia. Pero en la época que señala Lacroix, en esta época del reduccionismo emocional, parece ser que lo que importa no es lo que sintamos juntos, sino lo que yo siento, ¿sí? Y en base a eso puedo tomar mis decisiones sin entrar a un diálogo intersubjetivo. Ahora bien, eso se podría explicar de varias formas, ¿sí? En este hecho de que la emoción se representa, por un lado, es un objeto de culto. Por otro lado, es el camino a donde van a llegar estas sociedades hiperindividuales, que hacen del cultivo del yo el lugar de su propia esencia, el lugar de su propio despliegue, que es, digamos, esto, la modernidad de lo que ha sido en el siglo XX, el otro rostro de la modernidad: el cultivo al individualismo, el cultivo al yo y el cultivo al yo que siente. Hoy vivimos el cultivo al yo que siente, no al yo que piensa ni al yo que reflexiona, sino al yo que siente. Y el sentir se ha convertido en un vehículo de legalidad y de legitimidad para las acciones políticas, para las acciones estéticas, ¿sí? Pero evidentemente eso simplemente lo que hace es describir un estado de cosas hoy, y un tip, y un lugar del estado de cosas hoy, pero no nos explica todavía qué es la emoción, ¿no es cierto? No tenemos, los seres humanos, ¿sí?, no tenemos, digamos así, como decía el viejo Kant, razón práctica sin sentimientos, ¿no es cierto? No podemos hacer algo sin sentimientos. Tenemos que sentir, ya sea para sentir el frío helado del universo que nos congela y nos deja pasivos, y nos lanza a considerar de que la fe es la única posibilidad de sentir ese infinito, como Pascal, o simplemente decir, soy la emoción, como parece sugerir cierta publicidad contemporánea. Yo plantearía esas cosas en este momento, pero creo que esta sociedad del cultivo del yo, ¿sí?, es una sociedad que niega incluso en ciertos momentos la historia, que saca al individuo de su registro y de sus contextos sociales e históricos, y hace que el yo se convierta en un lugar para mirarse a sí mismo, en una suerte de espejos que se observan a otros espejos. Andrés, cuando quieras. Sí, yo, bueno, primero muchas gracias, Ariadna y Estefan, Rafael, por la invitación, y al Fondo de Cultura también.
Respecto a lo que dice en primera instancia Estefan en relación a estas dos vías de pregunta y un poco manteniendo el diálogo con Rafael, creería que es en primera instancia interesante la pregunta sobre el qué es una emoción, en la medida en que precisamente la primera, uno de los primeros efectos ante tal pregunta es algo así como el encontrarnos con algo que resulta inefable. Es decir, como si no encontramos la palabra con la cual podamos decir, definir qué es una emoción, además de que algo así como de la emoción conocemos a través de sus expresiones, a través de las emociones en plural, ¿no? Entonces, la primera constatación es eso. Entonces, es algo que yo me, y que yo me, con lo que yo me encontré. Claro, lo que voy a hablar o desde donde voy a comentar tiene que ver no desde una perspectiva psicológica evolutiva, por ejemplo, ni biológica de las emociones, ni fisiológica, tampoco de un análisis del arte, que es un campo también amplio para la interpretación emocional en relación al arte, sino que yo voy a hablar, digamos, o desde ahí voy a hablar en relación al psicoanálisis y lo que desde mi práctica un poco voy entretejiendo, ¿no? Entonces, hablando desde ahí un poco me cuestiono sobre precisamente esta, la cuestión del el es de la emoción. Entonces, me topé con eso mismo. ¿Qué mismo es? ¿Qué mismo es? Mientras más leía, mientras más investigaba, más me dejaba con interrogación. Y algo así como con eso inefable, ¿no? Entonces me fui a investigué la palabra y entonces es muy importante, digamos, me parece la etimología de la palabra para entender algo de lo que de la emoción yo leería o entendería y que tiene que ver con que viene de una raíz latina, por ejemplo, la emotio, y en ese sentido tiene que ver con el moverse, con la motio, es decir, con la moción, un movimiento. Entonces, en primera instancia, lo que yo diría es algo así como si la emoción tiene que ver con un movimiento, con el movimiento. Y cuando digo movimiento, un movimiento quiero decir un movimiento subjetivo. Entonces, me parece que la emoción pasa por el movimiento subjetivo y en esa perspectiva, como humanos, estamos en ese movimiento siempre y constantemente. En ese sentido, rescataría lo que decía Rafael en relación a que no podemos escapar, digamos, como humanos de la condición emotiva o emocional, es decir, es algo que mueve, que nos conmueve. Entonces, la palabra motio tiene que ver con movimiento y la emoción tendría que ver con un movimiento subjetivo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, me pongo a pensar en algunas expresiones que escucho en el espacio de trabajo clínico. Y entonces, por ejemplo, escucho cuestiones de algo así como, a mí Juanito me produce ira solo verle, no le soporto con su pasta de no sé qué. ¿Sí? O otras, por ejemplo, yo no quiero insistir, me siento triste, solo quiero llorar y olvidarme de lo sucedido y los años que pasamos juntos. ¿Sí? Algo así como una tristeza. Luego dice otra persona, yo soy de casa, no me gusta salir, me da miedo pensar que tengo que trabajar y dejar la comodidad de ahorita, empezar la vida, como algo en relación al miedo, ¿no? En relación a la felicidad, solo con verle yo soy feliz, pasar el tiempo a su lado me deja una sensación de completud. Y así, es decir, el modo como yo escucho y que de alguna manera me permite reconocer que constantemente en la medida en que estamos construyendo estas expresiones, de alguna manera estamos siempre insertos en ese campo de la emoción, que sería algo así como inefable y no sé si podría decir algo que empuja, que hace, que empuja la existencia, que empuja que existamos vía construcción enunciativa y en esa perspectiva entonces diría que la emoción tiene que ver con ese movimiento, con eso que hace mover, con eso que produce al sujeto y que nos tiene además en un vaivén y en un ida y vuelta por diversas de lo que llamamos emociones, ¿no? La ira, la tristeza, el miedo, la felicidad, etcétera. Yo me quedaría hasta ahí por el momento, como para establecer el diálogo y después lanzar otras ideas. Sí,
Muchas gracias. Yo quisiera, si me permiten, comentar una expresión que utilizaron ambos, porque me parece justamente que nos permite tal vez profundizar un poquito más en el famoso qué es, ¿no? Bueno, y la expresión que utilizaron ambos es no podemos escapar de las emociones. Y si ven que el no podemos escapar, el simple hecho de plantearse la pregunta del escapar, supone que somos un poquito prisioneros. Es decir, quien se hace la pregunta de cómo me escapo de eso, como mínimo es que se siente prisionero. Y eso me parece interesante porque hay, me parece, dos grandes caminos en filosofía. Bueno, hay muchísimos caminos, ¿eh? Pero digamos dos inmensos ejes para poder pensar las emociones. Y eso me permite regresar a lo que comentó Ariana de golpe con el problema de la angustia. Por un lado, si somos filósofos racionalistas o filósofos idealistas, pues efectivamente podríamos interpretar la frase "no podemos escaparnos de nuestras emociones" como una especie de desgracia absoluta. Son cosas que surgen en nosotros, tal como decía Andrés, absolutamente inefables y sobre todo probablemente en una inmensa parte incontrolables. Entonces, obviamente, si pensamos al sujeto como sujeto racional, pues bien entendemos que es de cierta manera prisionero de sus emociones, ¿no? Todos sabemos que en los coloquios se suele pensar que los académicos son personas racionales que debaten sobre argumentos de manera razonable. Bueno, bien sabemos que es exactamente lo contrario, que suelen odiarse los unos los otros y que los coloquios están más repletos de emociones que de argumentos racionales. Pero tal vez exista un segundo camino, que es justamente el que planteaba Ariana acerca del concepto de angustia. Me acuerdo que existe un texto de Freud, y de hecho es un texto de Freud que asumiría perfectamente Sartre, en el cual dice, la angustia es el único afecto que no miente. Y ahí obviamente estamos radicalmente en otro camino para pensar las emociones y sobre todo la angustia, puesto que las emociones ya no serían una especie de parásito del sujeto racional, sino que serían la misma verdad del sujeto racional. Y ese es el camino, obviamente, a mí que desde Sartre bien se imaginan que es el que más me interesa, ¿no? O sea, con esta idea que hay como mínimo una emoción en particular, justamente la angustia, que no es un parásito en mí, sino que es la verdad más profunda y más íntima del yo, es decir, la verdad del estar proyectado en el mundo. Y en este caso, la emoción ya no sería una especie de cárcel o algo del cual quisiéramos escapar, puesto que sería exactamente al contrario, la verdad del sujeto. Rafael. Me llama la atención el escapar. Yo creo que no buscamos escapar. Yo creo que ¿Qué dices? buscamos situar una condición. Porque escapar de la emoción, ¿no es cierto? Suena a un juego teológico de irnos más allá, dejar de sentir el bien, el mal, lo justo y lo injusto, la belleza o la fealdad. Es una aspiración teológica, ¿no es cierto? Se supone en ciertas narrativas teológicas, sobre todo los que se dieron entre el siglo VI y el siglo IX, que los ángeles son seres que ya no sienten. ¿Y por qué no sienten? Porque no sienten, porque entre otras cosas no viven en el tiempo. No están apresados por el tiempo, sino que viven en la atemporalidad. Y es el ser de la atemporalidad, el ser que no siente, ¿cierto? Y los ángeles serían esa imagen, y por lo tanto ellos no se emocionan. Pero sin embargo tienen la capacidad de clasificar las emociones. Esa salida, o sea, esa salida teológica sigue siendo una salida racional. La única forma de escapar al dolor es dejar de sentirlo.
si me sirve la teología para dejar de sentirlo, como si me puede servir alguna droga psicotrópica para dejar de sentirlo, por ambas cosas me pueden ayudar. Yo creo que más bien la condición es otra. Nuestra existencia se mueve en el campo de las emociones. Lloramos, nos quejamos, amamos, odiamos, ¿sí? Las emociones nos movilizan, ¿no es cierto? Creo que es Spinoza, en una parte de la ética, cuando habla de las pasiones tristes y de las pasiones alegres, que nos dice, ¿qué hacen las pasiones alegres? Nos permiten crecer, dar un salto, ir de una forma inferior a otra forma superior, ¿sí? Sintiendo que vamos construyendo el mundo. ¿Qué hacen las pasiones tristes? Simplemente sentimos que nos detenemos, que nos quedamos quietos, que dejamos pasar las cosas. Pero en ambas respuestas son respuestas emocionales. ¿Sí? No podemos escapar de la emoción, ¿sí? Pero sí podemos manejar a la emoción. Y el terreno que nos ha enseñado el manejo de las emociones, por un lado, la iglesia. La iglesia sin duda maneja una de las emociones más fascinantes que hay, ¿no es cierto? Esta idea de que podemos traspasar la muerte. ¿Sí? La resurrección como una emoción que vence a la muerte. Y por otro lado, la política. La política maneja, parte del arte de gobernar tiene que ver con la capacidad de administrar el miedo. Y de generar miedo y de generar también adhesiones emocionales a un proyecto político, ¿sí? Que no necesariamente pasan por emociones racionales, discutidas, polémicas. Digamos que esta buena figura del liberalismo moral, de que todo podemos discutir para llegar a un consenso mutuo o a un mutuo consentimiento, ¿sí? La política real va por el otro lado. No, más bien, generemos fanáticos, generemos hordas de creyentes, y a estas hordas de creyentes, ¿sí? Emocionémosles. Pan, circo, pan y espectáculo, pan, ¿sí? Y valoraciones. Porque detrás de las emociones, y en eso creo que, no recuerdo en qué texto de Nietzsche dice algún momento, ¿no? ¿Sí? La emoción no es otra cosa que qué valor convertida en acercamiento, en vinculación, ¿cierto? Y creo que eso es muy importante verlo. O sea, aquí estoy tomando tres elementos, ¿cierto? No se trata de escapar, se trata de comprendernos como seres que solo que existimos sintiendo. ¿Sí? Y que no podemos existir por fuera de eso, porque existir sin sentir es estar al margen de la vida. Por lo menos tal como la conocemos hasta ahora. No sabemos las mutaciones cyborgs que se van presentando después. Podemos ver eso, ¿no es cierto? Hay películas que nos muestran cómo hay ciertos robots, ¿sí?, que quieren sentir como sienten los seres humanos, porque los robots estarían, como los ángeles, más allá de la emoción y, por lo tanto, más allá de la temporalidad. Yo con esto quiero decir algo bastante importante, ¿no? El ser humano, al ser un ser que existe, es un ser que existe en el tiempo, ¿sí? Y el tiempo es aquello que permite el despliegue de una emoción. Y, o sea, sí, en este sentido me parece que escapar sigue siendo una respuesta teológica, más bien vamos a una respuesta histórica, ¿no? ¿Cuáles han sido y cómo la política, cómo el arte, cómo la ciencia maneja la emoción? Creo que por ahí podríamos abrir una brecha de discusión. Sí, a mí me parece que lo que señala Estefan resulta interesante, algo así como en estos dos caminos de la filosofía. Diría algo así como parecería que muchos de los pacientes a los que escucho encarnan pequeños Descartes y a su vez pequeños Kierkegaard y pequeños Freud, ¿no? En ese sentido me llamaba mucho la atención estas dos vías que planteaba, ¿no? Desde la vía del sujeto, digamos, del sujeto racional y por el otro lado de la angustia, diría. Tal vez se me ocurre a mí, y es un poco por ahí por donde yo voy un poco entretejiendo estas respuestas, quizás una tercera vía, una relacionada con la relativa a la angustia, me parece que iría en relación al deseo. Es decir, un camino que permita reconocer el sujeto en su relación al deseo, y me parece que ahí está jugándose algo de la emoción o de la emocionalidad.
Entonces, en ese sentido, me parece que, claro, como estamos reconociendo, la emoción tiene que ver con el movimiento, les decía yo, y en ese sentido, me parece que marca la emoción tiene que ver con una relación al deseo, es decir, está dada como en una relación al deseo. Entonces, me parece que cuando señalamos que la emoción, uno de los efectos que nos produce es la condición de inefabilidad, me parece que está diciéndose algo así como que la emoción tiene que ver con algo que escapa, es decir, con algo que se va, con algo que no lo podemos decir, con algo que no lo podemos expresar. Entonces, me parece que ahí está algo de una condición, digamos, un rastro que yo diría, en donde está la emoción o por donde iría la emoción en esa por la vía de eso que escapa o que resulta inefable. Y entonces, en ese sentido también, sin embargo, parecería que la emoción se juega en lo que parece que atrapamos también. Es decir, cuando nosotros estamos muertos de iras, es ante alguien que estamos muertos de iras. Cuando se mueve algún tipo de emoción, siempre es en relación a algún objeto. Entonces, me parece que es posible reconocer esas dos dimensiones. Por un lado, la emoción, ya que estamos hablando de emoción, en relación a esos objetos que podemos objetivarlos, que podemos señalarlos, y nos da iras, nos da tristeza, nos da asco, nos da, etcétera, etcétera, emociones. Pero por otro lado, también hay algo así que, digamos, que lo podría decir algo así como un objeto inefable, un objeto no objetivable, como si tendría que ver la emocionalidad con eso que también se dirige en relación a eso no, digamos, que resulta no objetivable, que escapa, ¿sí? Entonces, me parece que allí entonces podemos reconocer algo de esa relación al deseo. Es decir, en eso de tratar de decir, de expresar. Y un poco ahí me parece interesante el señalamiento en relación al texto, digamos, a la cita de Freud que hacía Estefan en relación a la angustia como el afecto que no miente, que no engaña, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece, y es una de las vías, digamos, de reconocimiento de la angustia. Algo así como que la angustia es el puro afecto, dice Jacques Lacan. Dice, la angustia es el puro afecto que es sin objeto. Entonces, desde esa perspectiva, yo leería en esas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, las emociones, digamos, que tiene que ver con los objetos y que resulta que los podemos objetivar, pero a la par y a la vez se jugaría una relación a eso que escapa, a eso que no es objetivable, que no expresamos, y que en esa dimensión de eso inefable, de eso que escapa, de ese objeto no objetivable, a ese nivel o en esa dimensión está la angustia. Es decir, como si pertenecería a otro, puedo decir así, como otra dimensión, digamos, ¿no? En relación a esta pregunta por la emoción, por las emociones. Eso me parece que quisiera señalar y luego decir que en relación al punto del papel de la emoción en el mundo contemporáneo, nada más decir algo así como que me resulta igual muy, muy complejo tratar de describir, digamos, esa operación de lo que yo podría algo así como decir que vivimos en una política, digamos, de la emoción. Es decir, es poner de alguna manera en juego la emocionalidad en las disputas políticas. Entonces, ya no estamos hablando, digamos, de una disputa política argumentada, racionalizada, explicada, desarrollada, digamos, en términos de argumentaciones de los horizontes de vida posibles que quisiéramos como sociedad, como pueblo, como organización, como colectivo, etcétera, sino que estamos empujados más bien por una suerte de política que rechazaría eso y que más bien despertaría esa otra condición humana, estructuralmente humana, diría algo así, en su relación al deseo, en la medida que somos sujetos de deseo, estamos presos de alguna manera en relación al deseo, como decía Estefan,
Y entonces me parece que es un juego en el que en el mundo contemporáneo se empuja, digamos, a que la política y las disputas políticas se jueguen en el campo de la emocionalidad, ¿no? De la pura emocionalidad. Yo me preguntaría por otro lado, me preguntaría, ¿alguna vez la política estuvo separada de la emoción? Y la respuesta que daríamos es que no, que incluso la trascendencia propuesta por la iglesia del mundo mundano está ligado a administrar y gestionar una emoción, ¿sí? Que tiene que ver con esto del temor a la muerte. Finalmente la iglesia te genera, no te genera la angustia, porque la angustia te genera más bien la búsqueda de una conciencia individual, del reconocerte a ti mismo, pero cuando buscas más bien una respuesta extraña afuera de tu existencia, no sientes angustia, buscas conformidad, buscas algo que te alivie, algo que opere como un mecanismo de drogadicción, y más o menos por ahí ha jugado la iglesia, ¿no? Pues la iglesia como una vieja manida frase más, ¿no es cierto? Es esto de que es el opio del pueblo, ¿no es cierto? La religión es el opio del pueblo, pero es el opio porque te alivia, porque te da respuestas. Respuestas que a veces no te da la política, respuestas que no te da la ética, respuestas que no te da la economía. Por un lado eso, ¿sí? Pero por otro lado, me parece que deberíamos preguntarnos, ¿la emoción conoce o no conoce? ¿Podemos conocer algo a través de la emoción? ¿O la emoción simplemente se reduce a ser un acto meramente biológico, fisiológico? ¿Sí? La respuesta que podemos encontrar ahí, al menos si vemos en filósofos como Aristóteles o San Agustín o el mismo Spinoza o Sartre, del cual va a hablar bastante, me imagino, Estefan, ¿sí? Es que la emoción no se reduce a ser un dato meramente biológico. La emoción también canaliza esquemas de pensamiento, canaliza creencias, canaliza valoraciones. Y en esta canalización la emoción altera la realidad. No solamente que me permite comprenderme en el mundo, sino además modificar el mundo que me comprende. Y en ese sentido, una emoción está atravesada, o por lo menos está condicionada por el deseo. No, o sea, no podemos separar al deseo de la emoción y a la emoción de la vida práctica humana, ¿no? O sea, generamos, pensemos en estos días en que vivimos una suerte de de psicosis perversa amorfa, ¿no? Por los encierros que vivimos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de emociones se despliegan? No, Justamente. la emoción, frente al encierro, la emoción más inmediata es: quiero escapar de ella, tal como Estefan quería mostrarnos. Pero es una respuesta emocional inicialmente. O sea, no Justamente creo, es. vuelvo y digo, no hay política sin emoción. Es justamente, Rafael, lo que quisiera comentar de lo que dijeron ambos. Obviamente, cuando se suele hablar de manera académica de las emociones en política, siempre siento una pequeña actitud aristocrática que consiste en decir, nosotros pensamos y el pueblo tiene emociones, ¿no? Que es la típica denuncia a la democracia que encontramos ya en Platón, en realidad, ¿no? O sea, con esta idea que nosotros votamos racionalmente de manera informada. Y en cambio los obreros, los pescaderos, ellos solo votan a raíz de emociones casi animales que tienen, ¿no? Y justamente hay un autor, el príncipe de los filósofos, que nos permite obviamente cuestionar eso. Es decir, que tal como tú mismo decías, Rafael, no podemos pensar a la política sin las emociones y tal vez debamos revalorar a las emociones en política. Pero simplemente porque tal vez no podamos pensar a la razón sin emociones. Es decir, que tal como todos experimentamos, cuando uno de repente le parece que entiende alguna idea,
pues es una especie de fiesta emocional interna que sentimos. Es decir, hay un verdadero placer a la racionalidad. Entonces, obviamente, tal vez no debamos distinguir totalmente desde el mismo punto del individuo la emoción de la razón. Y ahí, obviamente, vemos por qué al psicoanálisis le interesó tanto Spinoza. Es decir, por qué Freud admiraba tanto a Spinoza. Tal vez justamente por eso, por la idea que consistiría en decir que al final, tal como comentabas, Rafael, la racionalidad siempre está acompañada por afectos activos o por afectos positivos. Y eso nos permitiría probablemente reintroducir de manera positiva a los afectos dentro de la misma política. Porque lo interesante es que alguien como Spinoza, que va a intentar volver a unir la racionalidad y las emociones, es también y a la vez el pensador de la democracia absoluta. Es decir, que va a intentar mostrar que mientras más la multitud pueda unirse, más racional será. Es que eso es hoy en día para nosotros algo casi inentendible. Nosotros solemos pensar la muchedumbre como una especie de organismo animal que se mueve por las emociones más bajas. Pues tal vez debamos reconsiderar eso y pensar exactamente lo contrario, que es a raíz de esas emociones colectivas que se va a producir la racionalidad más grande. A mí me parece interesante, quizás decir algo de esto que señala Estefan en la medida en que me parece que rompe con esta dicotomía también entre alma, razón y cuerpo, ¿no? Como opuestos y desligados, y que más bien genera ese enlazamiento, digamos, entre los procesos relativos al cuerpo y podríamos decir a la satisfacción. Y en esa vía una satisfacción de tipo corporal o corporalizada, si podría decir de algún modo. Y en esa vía, pues me parece que también Freud es un buen camino, ¿no? Para reconocer algo así como que las emociones producen determinado tipo de satisfacción. Es decir, en esa vía me parece que si algo opera, que si algo se sostiene en relación a las emociones, es porque producen una satisfacción. Y entonces esa satisfacción tiene que ver con un principio de placer, podría decirlo así, con un principio de placer-displacer que de alguna manera produce un tipo de satisfacción, por ejemplo, cuando podemos objetivar algo. Es decir, podemos objetivar la ira, podemos objetivar la rabia, podemos objetivar la tristeza, ¿sí? Entonces, me parece que en esa perspectiva podría acotar en lo que señalaba en la lectura política, digamos, contemporánea, de que lo que me parece a mí que diferenciaría, porque me parece que es importante reconocer el dispositivo técnico, por decir de algún modo, técnico, tecnológico, contemporáneo, digamos, el aparato comunicacional, las redes sociales, digamos, todo este dispositivo técnico, me parece que lo que promovería en ese sentido es una satisfacción constante en relación a la posibilidad de objetivar eso que estamos llamando aquí la emoción, ¿no? Es decir, de objetivarlo. Entonces, lo que quizás promueve esto es la posibilidad de decir, acá dirige, acá te diriges, acá te dirige, acá se dirige eso que podría decir es como esa energía o ese empuje que vía odio, vía tristeza, vía rencor, vía felicidad, se orienta y se objetiva. Entonces, me parece que en ese sentido, si bien podríamos reconocer que no hay política sin emocionalidad, me parece que históricamente sí podríamos reconocer modos diferenciales del modo como esa emocionalidad puede ser parte de una forma
digamos, del hacer política, del jugarse en ese campo de la política como un modo de despertar algo de esto de modo distinto, ¿no? Entonces me parece que es importante en esa vía reconocer. Además, la pregnancia tan importante, digamos, y el enlace a las pantallas que tenemos constantemente y cómo allí se estaría promocionando constantemente, ¿no? Una adherencia a esas construcciones, podríamos decir, a esos enunciados que objetivan el digamos, ese objeto al que se dirige esas emociones, y eso genera una satisfacción, y estamos en esa satisfacción. Tenemos una pregunta y quería como presentarles. Dice para Estefan, ¿cómo a partir de las emociones colectivas se van construyendo estas racionalidades que mencionas? De Pamela Garrido. Bueno, eso merecería un seminario sobre Spinoza que vamos a hacer con Rafael el próximo año. Pero para intentar responder lo más rápido posible. Hay un filósofo espinociano que se llama Deleuze. Y hay un texto interesante de Deleuze en el cual alguien le pregunta, pero tú, Deleuze, ¿para qué piensas que sirven los filósofos? Y Deleuze contesta así a secas, una respuesta magnífica: sirven para terrorizar a la gente. Y obviamente la persona que le está entrevistando le dice, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo tú, persona de izquierda, puedes decir que el filósofo sirve para terrorizar a la gente? Y Deleuze, en buen espinociano, dice, pues sí, porque he notado que cuando en alguna cena hay un filósofo, la gente tiene más vergüenza de decir estupideces. Y esto es un poquito el mecanismo colectivo y afectivo que describe Spinoza en el Tratado Político. ¿Por qué el colectivo produce cierto nivel de racionalidad? Pues porque justamente sabemos que si decimos una estupidez brutal, lo más probable es que algo terrible nos vaya a pasar. Así que hay una especie de autoorganización de los afectos. Por miedo a lo que me podría pasar en un colectivo, no voy a decir tantas estupideces. Y es lo que todos conocemos, por ejemplo, para comentar lo que decía Andrés, en las redes sociales. Si ven que en las redes sociales la gente nos insulta, la gente nos lanza cualquier cosa súper violenta, pero en realidad si con esas personas estaríamos cara a cara, lo más probable es que la discusión sería mucho más tranquila. Entonces, o sea, por el simple afecto de miedo justamente que genera estar frente a alguien, es mucho más difícil insultarle a alguien en persona que dejarle un insulto en Facebook. Entonces, eso es un poquito la autoorganización de los afectos en Spinoza. El miedo va a tener esa virtud de hacer que sea más complicado decir estupideces y que además sea más complicado ser violento, porque en cara a cara la sanción puede ser inmediata. Entonces, de inmediato, la gente se va a poner un poco más razonable. La gente va a tender a tranquilizarse un poquito más. Por eso, tal vez debamos distinguir con lo que hacía Rafael justo al comenzar, y tal vez sea una distinción muy, muy importante, los afectos individuales de los afectos colectivos. Son dos cosas que en política juegan a dos niveles radicalmente diferentes. Y justamente hoy en las redes sociales, ¿por qué la gente se permite tantos insultos, tanta violencia, etcétera, etcétera? Porque son afectos individuales. Es decir, que en última instancia estoy protegido detrás de mi computadora. Dentro de un colectivo, las cosas sucederían de una manera radicalmente diferente. Ahí yo también tenía otra pregunta. Entonces, ¿el afecto es igual a la emoción? Ah, no sé si Rafael o Andrés quieren decir algo. No quiero. Rafael, tal vez. Pero es Estefan, yo estaba esperando la respuesta de Estefan. Porque en Spinoza podríamos decir que sí. Sin embargo, la tipología que sobre el afecto desarrolla
Spinoza tiene que ver con el conatus, con el principio fundamental, ¿no es cierto? Cada cual, mientras está a su alcance, puede preservar en su, perseverar en su ser. A partir de ese principio uno puede tipologizar, ¿cierto? O también trayendo a la memoria una frase de Vallejo, del gran poeta peruano, de hoy viví menos, pero siempre me gusta vivir, ¿no? En todo caso, ahí lo que se pone en consideración es que el afecto siempre incluye un esfuerzo por modificar una relación, por trascender una relación, ¿sí? No, no se trata aquí de hacer una cuenta positiva, digamos así, cuantificadora de afectos más, afectos menos. Pero si nosotros hacemos una rápida encuesta sobre cómo la gente ha vivido el encierro, vas a encontrar dos emociones ahí claras, ¿no? Por un lado, mucha rabia, mucha ira, mucho enojo frente a la situación, ¿sí? Y una ira además que te muestra que no están, no se está comprendiendo qué es lo que está pasando, que incluso los científicos que supuestamente te dan las razones de cómo deberíamos operar, ¿sí? ¿Sí? Son negados por las razones de la política, que son negados por las razones de la empresa, ¿no? Finalmente, los tiempos de los confinamientos los ha impuesto inicialmente la biomedicina, pero actualmente la economía, digamos así, o la valoración de las empresas. Y lo segundo, una emoción, o sea, yo no puedo imaginarme, ¿sí? Si hay seres sin emociones, porque incluso la insensibilidad es una emoción neutralizada, pero finalmente es una emoción. No hay ser plenamente insensible, ¿sí? Lo que hay es un ser embotado, sobrecargado, ¿sí? Y ese es el ser del consumo contemporáneo. Estamos sobrecargados de emociones. O sea, nos encierran, pero vemos películas de guerra. Nos encierran y vemos Jurassic Park. Nos encierran y vemos el planeta de los zombies. Entonces, a través del consumo, de la fobia que nos produce encerrarnos, queremos liberarnos de la fobia. ¿Sí? Es una respuesta esquizofrénica, casi psicótica, ¿no? Bueno, ahí sí uso los términos, ¿sí? Con todo el cuidado debido a Andrés nos puede hacer unas observaciones al respecto, ¿sí? No, Pero para nada. emoción y afecto en Espinosa son casi idénticos. Quizás más bien para los cognitivistas, la emoción y el afecto se mueven en dos planos diferentes. Pues la emoción sería una respuesta absolutamente biológica y el afecto ya sería una respuesta cultural, cuyo soporte inicial sería la emoción, pero digamos que eso es un tipo de reflexión que tienen los cognitivistas contemporáneos. A mí me parecería que después para escuchar quizás de Estefan que pueda responder más específicamente en relación a Espinosa, me parecería a mí como comentario que allí sería importante reconocer de que, claro, cuando quizás está trabajando sobre el afecto Espinosa, está trabajando de un modo distinto a como está trabajando el afecto Freud. Entonces, en esa perspectiva me parece que no estamos hablando del mismo afecto y entonces en ese sentido también tendríamos que preguntar qué estamos diciendo cuando estamos preguntando por la emoción o las emociones, porque me parece que ese es uno de los elementos que circula, digamos, con mayor facilidad y que es, digamos, la ficción de la aprehensión fácil, digamos, de lo que es la emoción, ¿no? Porque también vivimos una psicología de las emociones comercializada y puesta, digamos, en el andamiaje del consumo. Y en esa perspectiva, entonces, bueno, todos de alguna manera sabemos lo que son las emociones y tenemos que hacer esto para las emociones y qué emociones y cómo están tus emociones y miramos las emociones, entonces damos por hecho algo. Entonces, me parece que en ese sentido habría que trabajarlo a profundidad, esa relación sobre sí, digamos, equivale o no, o por qué vías se relaciona, por qué vías no, porque es preguntarse también por una raíz etimológica latina distinta, el affectus me parece que es y sería la emotio, entonces hay consideraciones que me parece que serían necesarias de establecer, pero por otro lado podría decir en relación al afecto de que lo plantea Freud, ¿no? Es decir, Freud lo trabaja bajo una metáfora energética, por ejemplo. Entonces dice es quantum energético, es decir, es esa energía libidinal, es esa energía relativa a la pulsión,
es esa energía que moviliza, que pulsiona esa relación al deseo en la que el sujeto está jugando. Entonces, nada más diría así como resaltando, digamos, esta pregunta y más bien a escuchar qué podría decir también Estefan en relación a esa relación entre Spinoza y la emoción y el afecto. Bueno, creo que Rafael ya dijo lo fundamental, o sea, solo preciso un puntito. Tal como decía Rafael, para la inmensa mayoría de comentadores de Spinoza, al final la emoción y el afecto es casi lo mismo. Sin embargo, existen comentadores que intentaron distinguirlas y de una manera que me parece interesante, porque de cierta manera tal vez también a Andrés le suene dentro del campo psicoanalítico. Ellos dicen que, tal como los dicen las mismas etimologías de las palabras, la emoción es un movimiento ligero generado por algún efecto exterior. En cambio, tal como lo dice la misma etimología también de la palabra afecto, pues es algo que me afecta de manera mucho más profunda, tal como comentaba Rafael, que afecta mi misma potencia de vida. Y pienso que todos hemos experimentado a cierto nivel esta diferencia. Por ejemplo, todos bien sabemos que es una cosa sentir tristeza porque, no sé, porque perdí un objeto que aunque amaba mucho, porque se me rompió algo en la casa. Y es algo muy diferente sentir melancolía. Pues tal vez una cosa sea una emoción y la otra como afecta la misma estructura de mi encarnación en el mundo, tal vez eso podamos llamarlo afecto. De la misma manera, todos sabemos que hay músicas que nos generan emociones, es decir, nos generan cierta alegría en alguna fiesta, en algún momento. Y hay al contrario, ciertas músicas que nos generan afectos, es decir, que de manera profunda y de manera durable cambian algo en nuestros cuerpos. Eso quería comentar nomás. Tenemos otra, bueno, preguntita ahí, un poco larga, voy a tardarme un poco, pero paciencia. Dice, Spinoza tiene por axioma que un afecto del ánimo, como el amor, es un modo de pensar que se da si y solo si se da también la idea de la cosa amada. Esta relación es asimétrica, pues si bien una idea puede darse si es un contraparte, la afección no puede ser sin aterrizar en otro. Esta situación hace que un afecto no siempre pueda identificar de inmediato aquello en lo cual se da. Creo que en nuestro contexto abarrotados de información, de nuevas afectaciones construidas, de placeres como placebo, la no identificación del afecto con la idea de la cosa hace que nazca una incertidumbre muy propia de nuestro tiempo. En este sentido, ¿consideran ustedes que las redes sociales se han convertido en algún tipo de entidad que absorbe tal incertidumbre y desplazan hacia ella la atención que debería permanecer a la cosa amada, deseada, temida, etcétera? ¿Explicaría eso la vacuidad de las ideas en lo social, político, incluso religioso? A ver, si no, si, primero intento reformular lo que entendí para ver si entendí bien. Según entiendo, la pregunta que se plantea es que un afecto en Spinoza siempre tiene un objeto. Es decir, siempre es un afecto que es cierto tipo de relación con algo que puede sernos externo, como un objeto que me genera miedo, o a lo mejor puede ser algo también interno, como en el caso de la melancolía, la angustia, etcétera, pero que al final un afecto siempre es una relación. Y si no entiendo mal la pregunta, lo que se está diciendo es que las redes sociales justamente anularon estos objetos que generaban afectos y que sustituyeron a estos objetos el vacío. No sé si es esto, ¿sí? Más o menos es eso que se entendía por la pregunta, porque si es que es eso que se entendía por la pregunta, yo di diría que no estoy tan de acuerdo con eso en realidad, porque un objeto
por muy virtual que sea, sigue siendo un objeto. Es decir, que las redes sociales no nos presentan una realidad menos real que la realidad. Como siempre les digo a mis estudiantes, cuando yo juego Warcraft y que lastimosamente muere mi príncipe orco, la tristeza que siento es una tristeza tan real como la tristeza que puedo experimentar en el mundo material. Es decir, que los afectos que surgen a raíz de objetos virtuales no son menos reales. Tal vez esa sea la dificultad, pero como mínimo yo no los experimento como menos reales que los afectos que surgen de la realidad material. No sé, Rafael y Andrés, si ustedes experimentan eso. Creo que hay que, creo que hay que decir al respecto, a ver, primero, ¿qué es esto de la vacuidad? El ser humano por naturaleza es un ser que le tiene pánico, terror al vacío. Y no, pero sobre todo al vacío existencial, el sentir que la vida no va a ninguna parte. Entonces hay que darle una dirección. Por mínima que sea, necesitamos que la vida se vaya hacia algún lugar, ¿no es cierto? Y ese lugar puede ser llenado, poblado por las distintas narrativas teológicas y teleológicas que nos dicen que la vida va a alguna parte, ¿no es cierto? Hacia la felicidad, hacia la salvación, hacia la resurrección, la vida va a alguna parte. Y eso, de alguna manera, evita el vacío. Eso, referirse un poco al vacío contemporáneo también puede ser que percibir, ¿sí?, el fin de las utopías que se acabaron en sus formas modernas del siglo anterior, hoy todavía no han sido recompuestas, ni tenemos nuevas utopías propiamente fuertes que abarquen a la totalidad de una forma de vida como lo hicieron, qué sé yo, en la modernidad, el liberalismo y el comunismo, como las dos grandes utopías. ¿Sí? Hoy no tenemos esas grandes utopías movilizadoras, y frente a eso más bien lo que tenemos es esta suerte de el consumo de las emociones, ¿no? Ese teatro de variedades que es el mundo del consumo contemporáneo, ¿no? Que consumir, en principio, es parte de la vida. Pero aquí consumimos narrativas, consumimos, a través del consumo de objetos de ciertas películas, consumimos narrativas teológicas como Terminator o como Planeta Z, o narrativas históricas como los documentales sobre Chernóbil o la serie que se dio sobre Chernóbil. Es decir, hay una serie de narrativas que nos permiten que no consumimos solamente objetos. Eso, y en esto te lo tiene bastante, lo ha dicho con bastante claridad Estefan. El objeto está ahí. A través de los objetos consumimos narrativas. Nos apropiamos de un objeto y con él nos viene el mundo de las significaciones, con él viene el mundo de los imaginarios. Los objetos tienen esa doble cualidad. ¿Sí? Son reales, pero transportan deseos y sueños imaginarios, porque los seres humanos posiblemente somos los únicos animales que existimos dos veces en el mundo, como realidad material y como realidad imaginaria. Entonces, consumimos un objeto, al consumir un objeto estamos consumiendo un imaginario, ¿cierto? O sea, pensemos esto, ¿por qué la iglesia cristiana tiene una relación muy viva con la muerte y con la sangre? Porque lo primero que uno ve cuando entra a una iglesia es un Cristo ensangrentado. ¿Sí? Y esa imagen es tan poderosa que para nosotros, que para el cristiano común y silvestre, que somos la mayoría, aunque no, digamos, no creemos en Dios, nuestra relación con la sangre está atravesada por esa imagen. ¿Sí? Y eso es muy importante no olvidarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay, de alguna manera, vivimos una época de vacío porque es hacia dónde ve el mundo, lo cual implica también volvernos a preguntar, bueno, ¿quiénes hacen hoy el mundo? ¿Quiénes regulan? ¿Quiénes lo administran? ¿Sí? ¿Quiénes administran quiénes llevan a cabo lo que en términos más filosóficos diríamos es una gubernamentalidad biopolítica contemporánea? ¿Sí? ¿Quiénes están gobernando y administrando la vida hoy? Las empresas de la guerra, las grandes farmacéuticas, las empresas de la comida y las empresas de los derechos. O sea, son las
en las empresas de las comunicaciones. Y en tercer lugar, creo que la realidad virtual, o sea, me pregunto, ¿sí? El concepto de la realidad virtual que me conecta con el otro, especular, ¿sí? ¿Realmente me conecta con el otro o me conecta con, con el narcisismo que el otro me se genera a sí mismo? Creo que ahí hay un debate muy, muy fuerte, porque yo parto de la consideración de que la realidad virtual no se gestó con la última revolución tecnológica, sino que forma parte componente de la vida humana, desde el momento en que necesitamos el termito como el lugar que nos dice las verdades sobre lo que hacemos. Tal vez yo podría acotar un poco en relación a esto que me parece interesante que señala Rafael en relación al consumo de las emociones. En esta vía que establecía yo de la relación entre la satisfacción, digamos, y las emociones, digamos, la satisfacción que produce esa objetivación en la que la emoción se traduce. Me parece que pensar contemporáneamente en el dispositivo, por decir de algún modo, tecnológico, el mundo digital y el agenciamiento del algoritmo, de este manejo algorítmico, digamos, de las relaciones sociales, entre comillas, me parece que es importante porque, claro, el algoritmo funciona de una manera que es, digamos, de alguna manera sobreexcitar sobre una misma vía en la que alguien está de alguna manera ganando cierto nivel o quantum, por decir de algún modo, o cantidad de satisfacción. Entonces, si estoy viendo esto, entonces manda más información sobre eso y empiezo a discutir con los que están discutiendo eso. Entonces, hay ahí, me parece, algo necesario de reflexionar para poder entender un poco la deriva también en la que en esta particularidad, digamos en términos históricos o del momento histórico, en esta particularidad técnica, estamos en esa relación a la emocionalidad y a esa hiperexcitación, digamos, que tiene una, quizás un basamento económico relativo al consumo muy importante y que de alguna manera nos plantea la pregunta por la relación entre la política y la economía en términos comerciales, es decir, la incidencia del marketing político, precisamente el jugar a despertar la emocionalidad para tener un determinado efecto electoral, por ejemplo. Y sí, así, cínicamente decir, bueno, es cuestión de operar de alguna manera algorítmicamente algo también para que se derive de un modo las decisiones, en este caso como ejemplo, ¿no? Electorales. Entonces, eso me parece interesante o importante situarlo como necesario de pensar el algoritmo, los algoritmos. Me quedé pensando en la relación que puede tener el complejo de Edipo con el algoritmo en estos juegos de virtuales de las parejas perfectas, ¿no? O sea, me quedé ahí estacionado un rato en esos juegos, pero quisiera regresar sobre un punto. Si no generásemos emociones en los demás, ¿no es cierto? Si no produciríamos motivaciones a las personas que nos rodean, ¿sí? Algunas de nuestras ideas e incluso algunos de nuestros proyectos simplemente se vuelven irrealizables. Sin la idea de la resurrección, la iglesia cristiana, especialmente cuando empieza a construir las grandes catedrales, sería inviable, porque las catedrales es el lugar donde visualmente está presente el cenit, lo inalcanzable, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo que se puede percibir. O sea, estoy pensando también en esas movilizaciones que hizo la Revolución Francesa, ¿no? Alrededor de la igualdad de todos, de esta idea de la libertad como una emoción de decidir cualquier cosa, ¿no es cierto? Inicialmente, son movilizaciones políticas, o la movilización del miedo con el cual jugaron el nazismo, con el cual han jugado ciertos estados totalitarios, ¿no? El miedo al otro,
el miedo al extranjero, el miedo que, el, cómo a partir de ahí se justifican políticas y se generan invisibilidades frente a los actos de asesinato, de genocidio, ¿no? O sea, ahí tenemos discursos políticos que ven al otro, al extranjero, al que llega, ¿sí? Como quien amenaza la paz interna. Movilizan emociones. Y la gente se está movilizando en base a las emociones. Si algo de religioso tenemos y tendremos, creo que siempre, los seres humanos, es que vamos a movilizarnos por las emociones trascendentes, que se vuelven inefables, que se mueven inatrapables y que de alguna manera se mueven en el campo de lo inconmensurable. Entonces, creo que la política ahí tiene mucha, mucha fuerza. O sea, la política de la eliminación es una política basada en el miedo. El miedo al otro, creo, y eso, si alguien ha trabajado eso y nos ha enseñado en ese terreno, sin duda alguna el filósofo italiano Giorgio Agamben, que ha hablado sobre eso, ¿no? El miedo como un factor que decide y legitima el genocidio. Creo que ahí tendríamos un tema para la próxima, ¿no? ¿Qué es esto del miedo? Yo estaba ya pensando eso en una tarde eso. No sé si alguien más quiere anotar otra cosa, comentar algo más, sino para que vayamos cerrando la sesión. Bueno, Pan. podemos hablar horas, pero dependiendo del tiempo que tengamos. O sea. Nos quedamos aquí horas, pero bueno. No sé, si quieren, vamos cerrando y si quieren, digamos, como concluir con algún comentario. Ya nos quedamos con algunas notas en la, en, por decirlo, en la libreta para ver qué otros temas podríamos tocar. Ya, entonces, si me permites, yo solo quisiera añadir un punto a raíz de lo que dijo Rafael y de lo que hemos ido también comentando, ¿no? Porque hemos intentando al final mostrar que las emociones juegan un papel fundamental en política, pero que este papel puede ser obviamente un papel absolutamente trágico. Y esto creo que nos permite siempre recordar con lo que comentaba Andrés acerca de esos famosos algoritmos que encontramos, por ejemplo, en Facebook. Y no sé si es que vieron este documental en Netflix sobre las redes sociales, que intenta demostrar justamente cómo esos algoritmos están programados de tal manera que solo reúnen a personas que piensan de la misma manera. Es decir, que en realidad van polarizando a la sociedad, creando grupos que siempre se encuentran entre ellos. Y ahí tal vez debamos, a raíz de eso, distinguir dos cosas radicalmente diferentes. Lo que sería positivo en política, creo yo, es un afecto colectivo. Y llamo un afecto colectivo un afecto que puede entrar con ciertos matices, que puede generar ciertos debates, que puede generar ciertas contradicciones. Y por otro lado, tendríamos lo que Rafael comentaba, que nos lleva al terror, que yo no llamaría afecto colectivo, sino que llamaría afecto individual compartido. Es decir, ese momento a partir del cual pensamos que estamos en un grupo, pero en realidad no estamos en un grupo. Porque como todos pensamos la misma cosa, como todos experimentamos este mismo tipo de cosas, pues ya no están esos mecanismos reguladores del colectivo. Tal como comentábamos, el colectivo debería casi naturalmente regularse si es que permite introducir a personas que piensan de otra manera, que sería justamente el objetivo del colectivo democrático. Pero a partir del momento en el cual en un colectivo experimentamos un solo afecto, entonces ahí sí, tal vez el colectivo nos pueda llevar al desastre que comentaba Rafael. Resulta interesante y como decía Estefan, tal vez podemos seguir, pero voy a comentar algo en relación a esto que decía Estefan. Me parece interesante en relación a este sentido trágico, digamos, del devenir político, en el sentido de que me haría pensar entonces, y tal vez nos está planteando, de que esa tragedia está relacionada con un
un juego en esa interacción, digamos, política, en esa relación política, en esa relación a los otros. Está jugándose, digamos, la tragedia en ese sentido, digamos, que el algoritmo produciría, ¿no? Es decir, al encontrarse con los mismos que hablan sobre los mismos, lo que se produciría es algo así como un sentido que resulta absoluto o en camino a un sentido absoluto. Y en esa vía me parece que abre también un aspecto en relación a la identidad, es decir, a la identificación, a la identidad en eso que es lo mismo y que de alguna manera rechazaría, porque eso es lo que se ve con mucha facilidad, digamos, en interacción de las redes sociales, rechazaría eso diferente, ¿no? Es decir, es algo así como si lo que faltaría, contrariamente a lo que vulgarmente se piensa, digamos, decir, bueno, la política contemporánea está llena de sinsentido. No, más bien está llena de sentido. Y lo que le hace falta es un poco de sinsentido, un poco de eso que pueda ser, digamos, un agente dialectizador de ese grupo, digamos, que está identificado férreamente en relación a eso que constantemente está repitiéndose de una y otra manera sobre lo mismo, ¿no? Es decir, y ganando satisfacción de, qué sé yo, hablar mal de tal político. Y hablan y hablan y está en eso. Entonces, como si algo de eso me parece interesante rescatar y reconocer. Gianni Vattimo, cuando era uno de estos grandes filósofos que mantenían la deliberación alrededor de la sociedad transparente y de la sociedad posmoderna, él situaba de que la emoción dominante es el desánimo, ¿cierto? Que a pesar del desarrollo tecnológico, que a pesar de los logros alcanzados dentro del Estado, el cambio de época estaba ligado al desánimo, ¿sí? A la pérdida de los grandes referentes éticos y políticos y culturales. Y este desánimo, decía de alguna manera Daniela Mátimo, hace que nos refugiemos en nuestra privacidad, en nuestro narcisismo, en nuestro yo, rompiendo la posibilidad de ver lo colectivo y viviendo lo colectivo, como lo dijo Estefan, como un individual compartido. Sin embargo, Vattimo decía, bueno, frente al desánimo, ¿qué nos queda? ¿Sí? Volver a la magia, volver a lo mágico para desencadenar otra vez el desencanto. Y se estaba diciendo de alguna manera, tenemos que regresar a inventar la ilustración, ¿no? Porque el mundo actual, que es un mundo poblado por la información, ¿sí? Vive la paradoja de estar sobre informado, pero desilustrado. ¿Sí? Yo de alguna manera diría, me quedaría ahí, creo que hay varias discusiones al respecto y bueno, gracias. Sí, ya podríamos quedarnos mucho tiempo aquí, en verdad. Nada, pues agradecerles mucho por haber participado una vez más, por aceptar esta invitación, para mantener estos diálogos. Quería aprovechar para comentarles que el 25 de mayo tenemos nuestro tercer encuentro del banquete. Va a estar Leonardo Ramos nuevamente guiando esta sesión y vamos a leer unos textos acerca del estoicismo. Entonces, si les interesa, en estos días ya sacamos el link para que puedan inscribirse y descargar los libros y poder leerlos y discutir un rato también. Nada, muchísimas gracias de verdad por participar, por estar aquí y ya estaremos coordinando cuál sería el siguiente tema que nos invitará a dialogar una noche más. Muchas gracias.